Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del mejor programa de aventura de Tucumán y la región. Hoy tenemos toda la cobertura de la cuarta fecha del Tucumano de Enduro en el cajón. Quédate con nosotros, esto es Aventura Extrema. Acceso Norte, distribuidor de cubierta FATE. En Acceso Norte nos especializamos en alineado, balanceo, control general, tren delantero y tren trasero. Encontrarnos en Tucumán y en nuestras sucursales de Salta y Jujuy. Ser donante es una buena decisión. Una buena decisión fue haber creado la unidad de trasplante renal y de córnea en el Hospital Padilla. Y este año pondremos en marcha la unidad de trasplante hepático. Estas son cirugías muy costosas en el sector privado. Y la provincia las está realizando en forma totalmente gratuita. Hay más de 300 tucumanos en lista de espera. Ya tenemos los recursos humanos, la infraestructura y la tecnología. Nos faltan los donantes. Por eso es importante que ahora vos tomes una buena decisión y elijas ser donante. Ministerio de Salud Pública. Tucumán Gobierno. Hacemos hoy. Pensamos en el futuro. Más obras, más servicios, mejor calidad de vida. En Yerbabuena comenzaron los trabajos de una obra histórica que permitirá mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Después de intensas gestiones, dio inicio la canalización, pavimentación y reforestación del bulevar 9 de Julio. Seguimos comprometidos. Intendente Daniel Toledo. Te presento a Poderza, la empresa argentina que te sube a tu cero kilómetro. 72 cuotas fijas en pesos y sin interés. Adjudicaciones todos los meses, sorteos, licitaciones y financiación. Deja de dar vuelta y subite a tu cero kilómetro. Te esperamos en el Hiper Libertad Acceso Norte. El domingo 14 de junio se disputó la fecha número 4 del Campeonato Tucumano de Enduro. La sede de esta jornada fue el dique El Cajón, localidad Villa Benjamín Araoz, en Burruyacú, a más o menos 60 kilómetros de la capital de la provincia. Hola, soy Damián Zabadíker, corro en la categoría Master B. Bueno, estamos acá en El Cajón, en la cuarta fecha del campeonato tucumano. En este momento estoy calentando un poquito en la bici porque la verdad que hace, no sé, estará haciendo 6 grados y la verdad que la carrera es corta y cuando te acordaste ya se terminó, así que prefiero entrar con el cuerpo caliente. Un saludo para usted, gracias por estar acá. Hola, mi nombre es Juan José Las Heras, corro en Master D, segunda vez que corro, así que bueno, el circuito está muy bueno, ahora debe estar seco porque ayer estaba medio barroso temprano, así que bueno, espero que nos vaya bien. Tres vueltas para toda la categoría, los cuatro Master van a dar tres vueltas, no van a reaprovisionarse, más seguro, en el caso de reaprovisiones ya lo hemos decidido ahora. El circuito está en todos los controles adentro. Les pido por favor, si hay algún golpeado, piloto queda, lo que sea, nos lleguemos hasta el próximo control y avisemos, chicos. Seamos compañeros en ese sentido. Avisemos. En la celda está todo marcado. En la parte donde estaban haciendo la cortada ayer, es allá como volvemos, que muchos me preguntaron. Tiene que seguir la cinta, va a estar el control ahí. El control está, muchachos, sigan la cinta. Hay una parte que doblamos la izquierda, abrimos la derecha y doblamos la izquierda, justamente estamos en la arenal. Está la cinta derecha, es un camino, ese camino lo usamos esto para girar.
Aparte que van a hacer una cortada, se van a dar de frente con un 4-9, porque está constantemente, Jorge Asensio está tirando constantemente. Constantemente. Repetemos la cinta, muchacho. Hay gente adentro, piloto que se lo ve, automáticamente está descalificado. No hay tiempo para darle, está descalificado, ¿entendés? Un circuito que siempre atrae muchos espectadores. De terreno firme, muy veloz, recorre partes de bosque tupido con un super prime corto pero explosivo. Buen día, estamos acá en la cuarta fecha del Campeonato Tucumano de Enduro. Acabo de terminar esta carrera, muy linda. Un circuito muy bien marcado, grabadito. Corrimos la mañana temprano, así que estaba bien regadito el circuito. Así que hay que destacar la organización que nos entregó un circuito en óptimas condiciones. Bueno, creo que salí segundo. Corrí con un amigo lojano, estuvimos ahí peleando la punta, pero bueno. Me ganó con mucho físico el amigo Lojano, un saludo para él. Y bueno, déjame agradecer a la gente que siempre hace posible que yo esté presente acá, a mi preparador físico Juan Sánchez, a mi mecánico Juan Busto, a Herrero Sin, a Istech, a Olaz Bulonería, y bueno, gente segura y gente que me estoy olvidando, que me apoya siempre, y también en especial a mi familia, que también me hace el aguante para poder estar acá presente. Un saludo a toda la gente que le gusta el enduro y a los que no les gusta también. Usen casco y buen día para todos. Categoría Master A, el primer lugar fue de Ariel Rojano. Damián Sabadipker se llevó la Master B. En Master C, el primer puesto fue de Cristian Batueca. José Ardoy fue el más rápido de la Master D. Mi nombre es Ariel Rojano. Bueno, corrí la primera carrera en Master A. La verdad que la gané en la última vuelta, ya que en la primera vuelta se encontraba llena de caballos. Me llegó Martín, lo dejé pasar, después seguimos juntos toda la carrera hasta que en la última vuelta le hice la diferencia y bueno, la gané. Muy linda carrera, al principio estaba barroso, un circuito diferente hasta la última vuelta. Muchas gracias a todos y bueno, espero seguir haciendo buenas carreras.
Te presento a Poderza, la empresa argentina que te sube a tu cero kilómetro. 72 cuotas fijas en pesos y sin interés. Adjudicaciones todos los meses, sorteos, licitaciones y financiación. Deja de dar vuelta y subite a tu cero kilómetro. Te esperamos en el Hiper Libertad Acceso Norte. Ser donante es una buena decisión. Una buena decisión fue haber creado la unidad de trasplante renal y de córnea en el Hospital Padilla. Y este año pondremos en marcha la unidad de trasplante hepático. Estas son cirugías muy costosas en el sector privado. Y la provincia las está realizando en forma totalmente gratuita. Hay más de 300 tucumanos en lista de espera. Ya tenemos los recursos humanos, la infraestructura y la tecnología. Nos faltan los donantes. Por eso es importante que ahora vos tomes una buena decisión y elijas ser donante. Ministerio de Salud Pública. Tucumán Gobierno. Hacemos hoy. Pensamos en el futuro. Seguimos con todo el enduro en el cajón por la cuarta fecha del Tucumano en Aventura Extrema. El circuito del cajón es famoso por la subida y la bajada al paredón del dique, espectáculo obligado para todos los que comparten la pasión por el enduro. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el dique, el cajón, con una fecha más, la cuarta. Me llamo Aldo Pauletti, corro en principiante B1. Vamos bien, acabo de terminar una linda carrera, muy rápida, con partes de barro. La verdad, contento por el resultado, espero salir adelante y bueno, agradecer a todos los que me apoyan, a los mecánicos, JB Racing, al buitre que me da un gran apoyo y a todos los patrocinadores que tengo que gracias a Dios me colaboran en Miami para poder seguir adelante con este hermoso deporte. Top, I stop at the core of forgotten, in the middle of my thoughts, taken far from my safety, the picture's there, the memory won't escape me, I'm here at this podium talking, this era... Mi nombre es Facundo Herrera, corro en la categoría promocional B2. Bueno, el circuito muy lindo, me sentí muy cómodo en el circuito, tuve la oportunidad de salir segundo, y nada, agradecerle a Aventura Extrema que nos apoya siempre, mi sponsor Solo Moto, la mecánica Juan Busto, preparador físico Juan Sánchez, hola Bulonería y bueno, a todos mis amigos que me apoyan y a mi familia. Muchas gracias. Mateo Sebastián Boix se llevó la principiantes B1 y Guillermo Miguel la principiantes B2. Hola, mi nombre es Mateo Boix, soy de Nueva Esperanza, Santiago del Estero. Corro en la categoría principiantes B1. Acabo de terminar la carrera. Muy lindo el circuito, rápido, con subidas, con un poco de talco, bosque, un poco de barro también. Y bueno, esperando los resultados, a ver qué tal hemos salido. Acceso Norte, distribuidor de cubierta FATE. En Acceso Norte nos especializamos en alineado, balanceo, control general, tren delantero y tren trasero. Encontrarnos en Tucumán y en nuestras sucursales de Salta y Jujuy.
Estás viendo Aventura Extrema y todo lo que pasó el domingo en la cuarta fecha del Tucumano de Enduro en el cajón. Súper motivado. Subida, por si hay algún quedado. El control le va a decir, levante la vista y está quedado. Para que vaya a promocionar. De todas formas, ese paredón hacia la izquierda tiene un alternativo. Desde la mitad ya te puedes tirar hacia la izquierda y vas por otro calcabón. O sea, no se toque. Está la opcional ahí. El circuito está en perfectas condiciones, ya están tirando los está perfecto el circuito, está mucho mejor que ayer, mucho mejor que ayer. El tema de la provincia, cuando tengan caminata, es acá. Entramos al parque cerrado, paramos el motor, hacemos lo que tenemos que hacer y salimos por el mismo lugar. Cuando salgamos, tengamos cuidado, por favor, que los demás pilotos vienen de carrera. Cuando salgamos mirando, por favor, hacia ambos lados. Seamos prudentes. Si hay golpeado o algo, tengamos la amabilidad de llegar al próximo control y decirle, hay mucha gente adentro, hay más de 6 motos adentro ahora. Lleguemos al control y avisemos. Vení, no están filmando. No se puede sacar el carro, pero por si Basilia saca el carro. Acá estamos con mi amigo que hoy vamos a ver cómo salimos. Vení, no te escapes, saluda aquí. Hoy venimos a divertirnos con los chicos, ¿ah? Mi nombre es Germán Coronel, vengo aquí a darle la revancha aquí a mi amigo Valdivieso después de la carrera del Raco, que bueno, no cargo nafta, pobrecito, bueno, no llegó. Le di 50 para la nafta ahora. Gracias, pa. En Senior B, el ganador fue Walter Ibáñez. Juan Nardolillo se subió al primer puesto de Junior A y Nahuel Lanús al de Junior B. José María Mercado fue el mejor de principiantes A1 y Ariel Darnay el mejor de principiantes A2. Mi nombre es Maximiliano Marca, corro en Junior B y recién termino la carrera. La verdad que un circuito muy lindo, muy rápido.
tengo que agradecerle primero que nada a Pablo Viaggioli, que me dejó la suspensión impresionante. Venía con un problema en la suspensión. Me anduvo muy bien la moto, la verdad que fue el circuito muy lindo. Muy rápido, esforzándome para ver si llego primero, pero acá el chico Lanús, este no me va a dejar descansar nunca hasta fin de año. Ahí te lo dejo con él. Hola, soy Nahuel Lanú, corro en la Junior B. Y bueno, creo que ganamos, muy contento. Dejamos agradecerle primero a mis viejos que hacen todo lo posible para yo pueda correr. Al gran chef, que me da una ayuda muy grande. Y a mi preparador físico, Juan Sánchez, que gracias a él puedo ganar. Mi nombre es Pablo Viaggioli, piloto de Junior A, corro con el número 102. Recién terminamos la tercera fecha, la verdad que un circuito impecable, con las condiciones climáticas óptimas. Se fue rompiendo, fue cada vez más divertido, muchas motos, así que disfrutamos un día espectacular con la familia, en un circuito que a todo el mundo le gusta y que cada año se pone más lindo. Déjame agradecer a mi familia, que está siempre conmigo, a todo mi equipo del BMW Racing, a mi Aseco, que siempre me da una mano para todas las carreras, y bueno, seguir sumando experiencia y seguir acumulando puntos para el argentino también. Cutulas se llevó el triunfo en la categoría Senior A, completando las 6 vueltas al circuito en un tiempo total de 1 hora 48 minutos. En el segundo puesto, a segundos nada más, se ubicó Franco Ayuso. El tercer lugar fue de José Fernando Correa. Bueno, mi nombre es Nicolás Cutulas, corro en la categoría Senior A. La verdad, tuve una carrera muy linda, dura, porque fueron 6 vueltas y el circuito estaba bastante exigente. Pero bueno, por suerte se dieron las cosas y pude salir primero. La carrera la venía peleando bastante con Matías Gianpietri y con Franco Ayuso, pero bueno, se pudieron dar las cosas y
donde termine ganando. Para lograr un triunfo es el día a día del entrenamiento, siempre eso me ayudó bastante estar entrenado, porque no sentí cansancio. Y bueno, es el secreto, ¿no? Estar bien entrenado para poder acelerar todas las vueltas. Final del programa de hoy. Como siempre, un placer compartir con vos esta media hora. Te esperamos la semana que viene con todo el descenso tucumano en el dique El Cadillal. Esto fue Aventura Extrema.